tigres, yo soy Killen y en este vídeo os voy a enseñar el índice de todas mis guías. Y es que sí, mucha gente me viene preguntando algo que ya lo he enseñado en un vídeo y me contesta, es que has hecho 80.000 vídeos, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pues mira, ahora lo vas a tener todo mascadito, viene en un índice para encontrar todo lo que necesitéis. Y cualquier duda lo podéis dejar en los comentarios y también en el Discord, ¿vale? En el Discord tenemos ahí un apartado de dudas que os contestaré gustosamente, pero antes, por favor, mirad el índice de guías. Eso sí, todavía me faltan muchas guías, por ejemplo, las de banda, las de clase, así que si queréis, iré trayéndolas poco a poco. Así que vamos a verlo, ¡vamos allá! Pero antes de empezar el vídeo, quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla, los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal. Si vosotros también queréis apoyar, podéis haceros miembro con un montón de ventajas. También podéis dejar un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo. Y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribís, le dais like y lo compartís con vuestros amigos. Ahora sí, vamos con el vídeo. Y como veis, aquí estamos en el Discord, ¿no? En el Discord del canal de Killen WoW. Tenemos aquí, pues eso, el inicio, ¿no? Para presentaros, hablar de cosas en general. Luego tenemos el chat exclusivo para miembros, que todavía tengo que ponerlo todo esto bien. Y también tenemos, pues, la sección de WoW Classic, ¿vale? O sea, de la Lich King Classic, de la hermandad de la Lich King que tenemos en Mandokir, ¿vale? Si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, todavía la hermandad se está formando, pero bueno, ya somos unos cuantos. Y luego, pues, lo demás de World of Warcraft, ¿no? De clasiquera, hardcore y Dragonflight. Así que aquí en guías tenemos la de cómo jugar a la Lich King, básicamente es las guías generales de cómo, por ejemplo, las raciales de cada raza, mejores combinaciones raza-clase, guía de leveo de rasga norte, que por cierto, tengo que mirar si tengo una guía desde nivel 0 a nivel de rasga norte hecha, si no igual hasta me atrevo a hacerla desde 0 para traer una super guía de leveo. Habilidades de armas y dónde aprenderlas, cómo volar en rasga norte, los mejores glifos de cada clase, aunque esta no sé si ponerlo en equipamiento o dejarla aquí, bueno, lo dejamos por ahí por ahora. Cómo descargar e instalar addons, mil packs de addons, sobre todo este, gente que me preguntáis, siempre me preguntáis de addons, por favor, ver este vídeo de aquí, ¿vale? Mi pack de addons lo tenéis aquí. De todas formas, ¿vale? Todo este índice lo podéis ver vosotros en mi Discord, ¿vale? O sea, bueno, en el Discord del canal, mejor dicho, no solo mío, sino también es vuestro, así que estáis más que bienvenidos. Os lo voy a dejar por, yo qué sé, en el mensaje fijado, para que os unáis y ahí debatamos cosas y también, pues, para hacer cosas dentro del WoW. También tenemos Silver para cada mazmorra, desbloquear forja, foso y cámaras, heroicas gamma, torneo argenta, las semanales de ICC y pues más cosas que, a ver, realmente he hecho más vídeos, ¿vale? Pero actualmente no voy a traer guías de la fase 2 o la fase 3 que ya está obsoleto porque ya, por ejemplo, tengo una guía de cómo equiparse en la fase 2 creo que ya ahora pues no sirve. Así que ahí lo dejamos, no lo voy a meter aquí. Luego pues tenemos equipamiento, cómo equiparse de PvP, PvP, equipos de bis de cada clase, consigue el anillo de ICC, cómo cambiar el anillo de ICC, la empuñadura maltrecha, la agonía de las sombras, farmear emblemas de escarcha, de triunfo y el nuevo vendedor de la fase 4, que también es importante. Pues esto, las misiones de clase, me faltan dos de chamán por terminar, ¿vale? Tengo dos hechas, por eso está aquí vacío, pero tengo que terminarlo y ya con eso, las misiones de clase ya habremos terminado. Y creo que, bueno, igual también traería igual las de mago para hacer la polimorfia, esta, la polimorfia, o como se llame, ¿no? Lo de transformar en oveja, pues hay algunas escritos o algo que te hacen cambiar en vez de una oveja un pingüino o algo así. Tendría que mirarlo porque no tengo ni idea de mago, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y también pues todas las profesiones, sobre todo esta, la primera, la de bonus de profesiones, o sea, qué bono o qué bonus te da cada profesión, sastrería, herrería, peletería, alquimia, encantamiento, inscripción, ingeniería, joyería, minería, desuello, herbolistería, cocina y pesca. Pesaca he puesto aquí, ¿vale? Esto lo tengo que corregir. De la Horda y de la Alianza, ¿vale? Y también primeros auxilios para la Horda y la Alianza y ganzúa para pícaros. Que esto no sé si ponerlo... Es que como no es una misión en sí, la he dejado aquí en profesiones. Igual debería meterlo igual en misiones de clase. No lo sé. Lo he dejado aquí. Luego tenemos aquí todas las reputaciones. Esta ya está completa. Están todas las reputaciones de la Lich King aquí subidas. Y los eventos, pues esto pues iré terminando los que me faltan, que veo que solo me faltan tres.
que Festival de los Muertos va a venir justo el día 1 al 2 o el 3 de noviembre, La Generosidad de Peregrino y El Invierno. Y ya terminaría todos los eventos creados. Luego también guías de oro, pues todas las que tengo hechas, que todavía me faltan muchas por hacer. Y monturas, que todavía me faltan por hacer. Y también tengo que empezar a hacer de logros, de juguetes, de pets, ya que han añadido lo de las colecciones y me gustaría ir haciendo poco a poco. Así que, como veis, esta sería la guía completa de todas mis guías, ¿vale? Así que sería un recopilatorio con todo el índice de todo lo que he ido creando a lo largo de este año, porque sí, creo que ha sido en este año cuando más me he puesto las pilas en este canal y se ha visto sus frutos, ¿no? Aunque me hubiera gustado llegar a los 10.000k, pero bueno, y eso queda poquito, no pasa nada. Así que, como veis, cualquier cosa, yo os invito al Discord, que tenéis aquí todas las guías, y con esto me he propuesto hacer una cosa en un futuro, que me está ahí rondando un proyecto con esto que veremos a ver. Y mucha gente me está preguntando sobre el Cataclismo, si voy a hacer lo mismo que he hecho con la Lich King. Sé que Cataclismo a mí personalmente no... A ver, tampoco le di mucha oportunidad, eso es verdad, pero ese rework no me gustó nada y no le di ese valor, ¿no? Pero mucha gente me está preguntando sobre ello, si voy a traer cosas de Cataclismo, si voy a hacer lo mismo que he hecho con la Lich King con Cataclismo. Pues solo, pues depende de vosotros. Bueno, es que es verdad que estamos dando Cataclismo por hecho, pero es verdad que Blizzard está metiendo mucho Miss of Pandaria por medio. A ver si vamos a saltar, vamos a saltarnos Cataclismo para ir a Pandaria, no creo. Pero bueno, yo la verdad que sí que tengo más ganas de Pandaria que de Cataclismo, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta BlizzCon y qué haremos con el futuro del canal. Depende de lo que vaya pasando y de lo que os vaya gustando también a vosotros también. Porque he visto que la Lich King os ha encantado. He intentado volver a algún que otro vídeo del oficial, o sea, del retail que diga, pero eso del retail no os convence ya mucho, sois muy clásicos como yo. Y del hardcore es verdad que no he traído casi nada. O sea, he traído algún que otro vídeo, sí que ha estado bien, pero bueno. ¿Debería de haber traído más en su día? Sí, pero me pilló en muy malas fechas que no podía subir vídeos. Así que bueno, veremos en esta BlizzCon, que por cierto, quiero empezar a hacer streams. Es verdad que no me gustaría hacer todos los días, pero miraré a ver un horario, un calendario o algo de cómo realizarlos y cómo hacerlos, ¿vale? Porque tampoco quiero estar muchas horas en directo, aunque luego me lo pase genial, ¿vale? Así que veremos... Este se me ha puesto en medio ahora mismo, pero bueno. Así que veremos cómo hacer los directos, porque sí, quiero darle mucha caña a la hermandad que estamos haciendo. La verdad es que ya somos unos cuantos. Mirad, ahí los tenemos. Ahora mismo conectados estamos 6. No somos muchos todavía, ¿vale? Somos 18, pero bueno, le vamos dando caña y vamos viendo a ver si dentro de poco empezamos a organizar alguna banda o algo. Depende del ítem level que se tenga. Igual empezamos por Sagrario Obsidiana, Máligos y mazmorras pues sencillas, ¿no? Hasta que veamos un poquito cómo va la cosa y ya entonces empezar a ir a Toc. Torabón también tenemos que ir haciendo. Y ya por último, si ya el roster está empezando a crearse, ir a ICC. Ya sé que todo el mundo quiere ir a ICC, pero es que actualmente es imposible. Estamos muy pocos y todavía la gente no está equipada. Y como veis, hay muchos paladín y mucho DK, así que se necesita un poco más de variedad. Así que bueno, vamos a dejar este vídeo por aquí ya, porque si no me estoy enrollando. Estoy hablando de algo que no tiene que ver ya con el vídeo. Así que sin más, ya tenéis un índice de todas mis guías. La voy a ir teniendo actualizada. Cada vez que suba un vídeo lo voy a añadir a la lista, ¿vale? Si es de guía, ¿vale? Si es una noticia o lo que sea, no lo voy a añadir, eso está claro. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, podéis dejarme un like, podéis suscribiros, que es gratis, y si queréis apoyar enormemente al canal, podéis dejarme un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo, y también os podéis hacer miembros, que ayudaría muchísimo al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.